pase largo. Taylor no puede dominar. En segunda instancia sí, mete este pase hacia el frente. Galo toca de primera, Contreras, Cubero, aquí está el Tico, Fernando Galo para la apertura, remate. ¡Gol! ¡De Shela! ¡Gol de Shela Jumario Camposeco! Fórmula de siempre, el antídoto lo tienen para la defensa roja. Es meterle velocidad y todos corren de atrás. Galo y Cubero tocaron de primera y mataron otra vez a los tres del fondo. Se la juegan a 1-0. Porque no se siente cómodo, porque pase lo que pase, sencillamente Municipal no se ajusta a la realidad de juego con esta línea de tres a inicios de torneo. Primero la duda de Johnny Girón, si voy a cortar de cabeza o no, lo duda demasiado. Flores que marca solamente la sombra, Noriega que se queda con el 2. Fernando Galo que inicia acá precisamente con la devolución, posteriormente Cubero que lo aguantó todo, filtra y una definición excepcional de Fernando Galo. Ya lo gana Shela Jumario Camposeco 1-0. El gol lo comentamos todos, Walter. La victoria de Shela Jumario en casa frente a Juventud de Talteca. Galo, buen trazo para que venga José Manuel Contreras. Elude a su marcador. El toque de Contreras. Tiene gente que va bien arriba, Shela. Contreras sobre el segundo palo. Buen efecto. Cabezazo. Volaba a Penedo. Antes había una falta en ataque, dice Batre. Premios de hasta 50.000 quetzales. Aprovecha esta gran oportunidad que con Intracel todos los celulares participan. Recuerda, envía dinero al 1411. Sale, compañeros, a calentar el banquillo. A Gustavo Cabrera, después José Manuel Contreras. Eludiendo rivales, entregando para Galo, Galo para Cabrera. Cabrera se da lujo de aparecer de correr a Johnny Cubero. Viene la pelota atrás, la dio mal Gallardo. La tocó Cubero, la tiene, el remate, Paredes. Se la robó Cubero, que deja atrás Galo, busca el primer palo. Pero sensacional el guardameta de los cremas. Toca hacia atrás y toca corto. Y todavía le reclama al guardameta que a buscar en una zona donde no llegaba nunca, donde tenía ganada la posición Cubero, que asiste. Gol de Rolando Fonseca. Cuando viene la pelota, el remate. ¡Gol! ¡Gol! El gol. David Espinosa, primer gol para él en este torneo clausura. Observen la peinada. Cómo queda desacomodado el fondo de Comunicaciones. Le toman la espalda al lateral por derecha. Ahí está Galo. Estupendo lo del delantero, ¿no? Le toman la espalda al lateral sobre el sector derecho a Castillo. Y llega David Espinosa de pierna izquierda para marcar la paridad. Atractivo partido en el Mario Camposeco. No está. Parece que excelente. Bueno. Era más fácil meterla ahí donde estaba Fonseca. Este buen cabezazo de Galo. Y excelente la anotación de David Espinosa. Así... Galo, observen, Sinay primero por la derecha. Buena prolongación de Galo. Y el zurdazo, inclemente. Ven cómo empezaba ese partido a tambor batiente. Minuto 24, ya había salido Patterson por lesión desde inicio del partido. Bien, Gustavo Betancourt peleando esa pelota en el medio campo. Iba Galo por la izquierda. Paraba Galo. Increíble cómo Galo arranca casi desde tres cuartos. Juventud Retalteca con su tradicional uniforme azul y blanco, enfrentando a este Shela Jumario Camposeco, que salió de blanco con pantaloneta roja y medias blancas, el segundo uniforme, el uniforme de visitante del cuadro de Shela, que se puso a ganar con gol de Fernando Galo. Muy bien, Galo llegando en esta opción. Se abría demasiado y parecía que perdía ángulo, sin embargo, corrige perfectamente.